de recuperación peronista para Catamarca. Bueno, porque ayer hizo un almuerzo con gente del peronismo, para que nos comente un poco cuál es la idea, cuál es la intención de su llegada aquí a la provincia de Catamarca y cuál es el balance que hace esta gestión en 9 meses de Lucía Corpassi. Bueno, justamente creo que nosotros dejamos pasar 9 meses y aprovechando que dentro de unas horas, unos días, 2 días, que tenemos el 17 de octubre, que es un día muy clave para el peronismo en general y para Catamarca también en particular. Y creíamos conveniente juntar a los dirigentes de toda la provincia, que la verdad que fue una sorpresa mayúscula, porque habíamos pensado de una reunión de 10 y terminamos siendo 700. Y bueno, y en este reclamo que yo hice, que hoy titulan algunos medios, cuando hablo de peronizar el gobierno, es que he recogido la inquietud del peronismo, que no ha cambiado mucho. Lo que en definitiva la gente también, el catamarqueño, está buscando, que es un cambio. Está bien, son 9 meses de gestión, no es un tiempo que digamos que es largo o extenso para una gestión, pero a lo mejor la expectativa que había de 20 años de gobierno del Frente Cívico y con el avenimiento del peronismo, indudablemente la expectativa normalmente es fuerte. Y lo que yo también he planteado en el discurso ayer, que esto es potestad de la gobernadora, que yo creo que el gabinete se compone de gente idónea, de gente capaz, de gente que entienda cada una de los temas que tiene que ir a tratar. En salud tiene que buscar el mejor, lo mismo tiene que ser en seguridad. Seguridad tiene que ser una persona con mucha experiencia. En desarrollo social, alguien que tenga el sentimiento del pobre, que haya vivido o por lo menos que sienta de lo que es la necesidad de la gente con menos recursos. Entonces yo creo que la gobernadora, vuelvo a repetir, que la responsabilidad de ella, en definitiva, es quien debe elegir quién la va a acompañar. Pero como nosotros somos responsables de que ella sea gobernadora, porque quien les habla a ustedes, estuve 12 años bancando el partido, y el partido, para que ella sea gobernadora, nosotros lo pusimos al servicio de la compañera gobernadora. Así que por eso creo que tenemos algunos derechos para peticionar o para sugerir, ya que no nos llama a conversar, indudablemente se lo tenemos que hacer ver públicamente a través de ustedes, la prensa, ¿no? Usted habló recién de los gabinetes, de áreas puntuales, digamos, de un gobierno. ¿Cree que tendría que haber cambios, que tendrían que estar otras personas, digo, en su opinión personal, en su experiencia personal? Digo que tienen que ser personas capaces. Ustedes saben que, llevándolo a la distancia, ¿no? Menem podía jugar al gol todo el tiempo, porque tenía 8 ministros de mucha jerarquía, de mucha capacidad, y no sucedía con otros gobiernos que padecían de esa capacidad. Y esto es lo que digo que puede ser que por razones coyunturales, políticas, de necesidad de pagarles a lo mejor a referentes de algunas agrupaciones, se lo pone en lugares que no tienen ninguna capacidad. Y esto creo que es un error, es un error en cuanto a la administración y a la gestión de un gobierno. Entonces, ¿qué es lo que yo sugiero? Vuelvo a repetir, la responsabilidad de la gobernadora, y será también a lo mejor de Ángel Mercado, a lo mejor será del Bombón Mercado. Pero lo que yo digo, que hay que buscar la gente capaz en cada una de las áreas, porque cada vez es más fuerte la inseguridad en la provincia de Catamarca. Este es uno de los reclamos que uno plantea, y así en otras áreas que también la he nombrado puntualmente. ¿Usted tiene nombre para sugerir? No, ni loco. Vuelvo a repetir, es un problema de la facultad de ella.
Recién decía usted de que faltaba comunicación con la gobernadora. ¿Por qué cree que no hay un diálogo ahora con ella? No es que no hay un diálogo. Vos sabés que yo estuve, creo que, 6 años siendo presidente del peronismo de Catamarca, siendo referente del peronismo de Catamarca, siendo diputado, siendo senador. Y Brizuela del Moral, que nosotros le hemos pedido a partir del momento cuando ganó la primera elección, la primera gobernación, no nos atendió nunca. Y esta es la soberbia, ¿no? En cambio, Oscar Castillo, distinto, por cuando se le pidió la reunión por el tema puntual de Alpargata, había problemas con EDECAT, y que yo pude intervenir para solucionar ese problema, fue aperturista, ¿no? Y no el caso de Brizuela. Entonces lo digo, a ver, teniendo en cuenta que la gobernadora es peronista, yo creo que lo primero que tiene que hacer es abrir un diálogo con las distintas vertientes del peronismo. No digo con Barrio Nuevo solo, hay otras vertientes del peronismo a las cuales también hay que respetarla. ¿De alguna manera usted cree que el peronismo se siente desamparado? Y por lo que veo, sí, que lo que, por lo que veo hay una desazón, hay una tristeza muy fuerte en la militancia. Y le vuelvo a repetir, esto surge a partir de que, más allá de las informaciones diarias que tengo, de toda la provincia, indudablemente, al hacer esta reunión y juntarnos a conmemorar el 17 de octubre, adelantándonos para no entorpecer, hacer otro movimiento el mismo 17 cuando lo va a hacer la gobernadora en el partido, siendo respetuoso, nos encontramos con la sorpresa de la gran cantidad de militantes de toda la provincia. Y les vuelvo a repetir, Villacuba quedó chico para la reunión, tuvimos que parar porque no daba para más, ¿no? Pero hay mucha tristeza en el peronismo, y fundamentalmente creo que en general en Catamarca, porque yo digo, así como digo que Cristina Kirchner está sola, Cristina Kirchner está sola, es difícil gobernar Argentina sola, también digo que la compañera Lucía también tendría que rodearse de gente capaz y que tampoco vaya quedando sola, presa del marido o presa del bombón. Yo creo que eso no lo va a hacer bien a nadie. Y le vuelvo a repetir, nosotros somos también responsables de que ella sea gobernadora, porque el peronismo jugó para que haya un cambio, ¿no? ¿Quiere ser candidato, Luis? No, para nada. No, no. Yo creo que hay un problema generacional en la cual debo apoyar a los jóvenes. Yo creo que el peronismo tiene muchos jóvenes en reserva que pueden ser seguramente grandes dirigentes, y cuando yo no tengo ningún interés, pero sí sigo con el mismo sueño de hace muchos años, de que Catamarca es una provincia que puede ser vivida dignamente y no que sigamos entregando la riqueza a través de la minería como se viene haciendo. O sea, antes tirábamos la bronca porque estaban los radicales. Ahora no he visto ningún cambio que tenga que ver con la política minera, que es uno de los hechos fundamentales de esta provincia pueda salir adelante. En la minería no tenemos otro recurso para que sea sustentable y el pueblo de Catamarca pueda ser otro pueblo. ¿Ve desunido al justicialismo en Catamarca usted? ¿Cómo se lo ve del ámbito nacional? No, yo no lo veo. A ver, nosotros no estamos peleados, estamos diciendo que no hay contención de todo, que queremos en definitiva una mirada más fuerte hacia el peronismo de parte de la gobernadora. Esto no quiere decir que nosotros, viviendo en democracia, para fortificar el peronismo, que tenga que haber interna, que es lo que estamos pidiendo. Nosotros somos una realidad, somos una agrupación, o sea, una agrupación muy importante, en la cual nosotros lo hemos tenido en jaque desde el 2003, que ganaba las elecciones ampliamente, lo hemos tenido en jaque al Frente Cívico, ¿no? Desde la agrupación nuestra, desde el peronismo. Así que somos una agrupación muy bien plantada, constituida. Nosotros estamos en condiciones, en menos de 30 días, armar la provincia y tener candidatos en toda la provincia, ¿no? O sea que tenemos
con qué hacerlo. Fundamentalmente que tenemos a los compañeros peronistas y tenemos los recursos para hacerlo. Si no hay un diálogo, ¿se va directamente a pedir el tema, se va a ir por fuera en las elecciones? Si no hay una apertura... No, espero que no, espero que haya interna. Yo me juego a que haya interna. Cuando sean las elecciones, no sé si será en marzo o en octubre, pero cuando haya elecciones nosotros queremos participar. No, no.